Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos, en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga grandemente, hermano, grandemente. Y que el Señor les revele, les hable de entendimiento y lo convenza. De hecho, ese es el trabajo de Él, del Espíritu Santo de Dios, en que reciban esta información que Él le va a transmitir hoy a partir de mí, para que se sacuda, hermano, si está un poco atascado ahí. Sí, hermano, sí, hermano. Saludos al hermano Hugo, a todos los que están conectados ahí. Yo quiero a Codillo, Alejandro Colín, a todos los que están ahí conectados. Voy a estar un poquito. A ver, bueno, podemos hacerlo un poco de tu manera, ya que estas personas madrugan siempre todos los sábados. Y lo invito también a que usted todos los sábados y todos los días, pues, madruguen a ver roncarnos a nosotros. Y de hecho, hay que darle un poquito. Un poquito de. Dice que hay honor al que me da el honor al que merece honor. Estas menores personas merecen honor porque, uno, porque madrugan aquí. Y a todos ustedes los invito a que madruguen también. Así que saludos ahí. Vamos para que actualice un poco aquí para darle saludos aquí a todos ustedes ahí. Hermano, el tema hoy va a ser hoy tan importante que. Mire, yo no tengo nada programado aquí para digamos, está el sábado, digamos que termino hoy. Digo, ok, el próximo sábado, el sábado puede dar tal, tal cosa. No, 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 realmente no lo haga así. Porque yo espero que el Señor me diga. Y anoche fue que me dijo, ya tarde fue que cuando me abrió, y listo, esto es. Aquí sí que saludo a hermano Jorge, Leandro, a Iván Darío, a hermano Hugo Gamaliel, siempre con su esposa, que está conectado también, seguro. A mi esposa Gladys también está conectada. Saludos por ahí. A hermana Mónica. Saludos. A hermana Patricia. A Jesús Ferricirio. A Jaime Teruya. A hermano Jaime Teruya. A hermana Clarisa. También madrugó. Preocupada. Va a ver por amor hoy. Siempre. Todos los sábados con su realidad, Cristo también yo. A hermano Gustavo. A Elena. A Carlos. A Alejandro Colín. A hermana Maricia. José David, al carnal, Isabel Pastor, hermano Roberto, los dos Roberto Hernández, el de México, y Roberto, ay, no me acuerdo, Roberto El Salvador. Y a todo el equipo Liberación, a Eduardo Casas, a todos ustedes, Juanita, Jamie, por fin, a todos ustedes, bendiciones a todos ustedes, hermanos. Creo que me han mandado un listado de las personas que van a estar ese día para tenerlo aquí listado, para tenerlo aquí y saludarlos a todos ustedes. Y el saludo también a todo el equipo de Liberación de Cristo Libera. Bien. Hoy el tema. Quiero entrar rápido en materia. Esto es muy importante, hermano, lo que se va a decir hoy. Así que entonces, aquellos los que son nuevos, recuerde que, bueno, antes empezamos con una hora, ya somos tomado más de una hora, más de 2 horas. Aquí predicando. Haciendo la conferencia esta. Ahora bien, recuerden que esto no es prédica, esto es una conferencia. Conferencia de liberación. Vamos a comenzar enseguida. Sí, el tema de hoy es, ya como usted va a ver el título, Jesús está armando un batallón de guerreros. Lo pongo en gerundio. ¿Ok? Armando. Está armando. O sea que ya comenzó. Y está invitando más personas a pertenecer. Y ustedes van a ver muchas cosas hoy, que el Señor ya empezó a hacer este ministerio y está para la orden de ustedes, para que usted se integre a esto. Vámonos a la palabra. La vez pasada hablamos el tema de cuando Pablo está en 2 Timoteo, capítulo 2. Versículo 12 en adelante, donde Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo,
le encarga a uno, le das unas órdenes, que esas órdenes pues también para nosotros. Lo voy a decir algo de lo del sábado pasado un poquito, porque vamos a continuar. Ahí se, en ese pasaje habla, en ese capítulo habla sobre el soldado, que es lo que Dios está armando ahora. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El centro de usted y de mí, de nosotros, es Cristo Jesús. Cristo Jesús. El que en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay otro. No hay ningún intermediario. Solo a través de Jesús. El único ese es Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, lo que has hablado de mí, lo que he escuchado de mí ante mucha gente que ha hablado y le he predicado todo. Esto encarga a hombres fieles. Entonces le da un encargo. Esto encarga, o sea, dile a estos hombres fieles, que hagan esto. A personas fieles, no infieles, no gente que es orgullosa, nada, gente, personas, hombres fieles. Cuando habla hombres, habla en sentido de general, tanto mujeres como hombres, ¿ok? O sea, femenino, masculino. Entonces, a hombres fieles, hace énfasis, a hombres fieles, personas fieles, gente que es de confianza, que sean idóneos, que sean aptos, que sean capaces para enseñar también a otros. O sea, son personas escogidas. Son personas, no son cualquier persona, son personas escogidas que sean capaces para enseñar, que tengan la facilidad, de hecho, la actitud para enseñar, ¿okay? Porque todo es actitud. Hay personas, lógicamente, que no saben, no pueden enseñar porque son, digamos, son, aunque pueden enseñar, que sean mudas, que sean, que tengan problemas. Digamos que no son aptas, pero dice aquí para enseñar también a otros. Entonces, la clave aquí es multiplicación. Creo que a usted le hablaba la pasada. Multiplicación, Dios lo que quiere es lo que nos da a nosotros, que sea multiplicado, que sea enseñado a otras personas para que otras personas hagan lo mismo, enseñen también a otras personas. Y yo te les hacía el énfasis, el énfasis de que no se me quedaran solamente echando fuera demonios, ¿ok? No se me quedan únicamente ahí. Porque si quedan ahí, está haciendo el trabajo, sí, pero a media, ¿ok? No es el correcto, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que también usted enseñe a esa persona que fue libre, a enseñe sobre liberación, y que esa persona inculcarle desde ya que también va a ser liberada, para que también enseñe, para que libera a otra persona y también enseñe a esa persona a ser libres. Por eso es importante este mensaje, muy importante este mensaje. Enseñar a multiplicación, multiplicación. Y le recalco, no se me quede echando fuera demonios. Si usted va a pertenecer a este equipo de liberación, como soldado que Dios lo mandó a llamar, como guerrero, creo que Dios está buscando, este batallón que está haciendo, este es algo primordial, ¿ok? Incluso la visión de este ministerio. Ahí está contemplado, que es lo que vamos a mirar también hoy, ¿ok? Entonces, recuerden, multiplicación, multiplicación. Bien, no se me empantane ahí. Entonces, ahora bien, ahora sí vamos a desarrollar un poco el tema este. Le dice, el mismo capítulo, versículo, ahora versículo 3, dice, tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice rápido a él, ok, tú sufre, o sea, vas a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, si somos un buen soldado, vamos lo más seguro, y de hecho así es, vamos a sufrir penalidades, va a haber pruebas, va a haber pruebas. Si somos un buen soldado, si usted es un soldado en donde. Porque hay soldados que tú sabes que son ustedes, o usted Dios lo coja para este ministerio de liberación, pero es todo pasivo, de vez en cuando, aunque sea, manda un saludo a la gente aquí, o se une al grupo de WhatsApp, y ahí está el nombre ahí, usted ni fu ni fa, ni fu ni fa, término colombiano, no sé si usted lo entenderá, o sea, usted ni tibio, usted ni caliente, ni frío.
y solo tibio ahí, y el señor, usted sabe lo que pasa el tibio. Entonces, pues, seguro que usted no va a sufrir una penalidad. Usted va a estar tranquilo, va a estar, liberación, todo, pero si usted es un buen soldado, va a sufrir ataques del enemigo, va a haber pruebas. Y usted como un buen soldado debe saber eso. Usted que va a estar en este equipo Liberación, que ya usted está interesado en pertenecer a esto como buen soldado, esta es una de las cosas que usted debe estar preparado, ¿ok? Debe estar preparado a eso. Para cuando llegue la prueba, ya usted sería adelante. El asunto no es quedarse caído, sino levantarse. Esa es la clave. ¿Ok? Bien. Entonces dice, como buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, Timoteo no era un soldado como muy corriente. O sea, Pablo aquí está hablando de un soldado, no un soldado de eso de militar, un arma, una metralleta y toda cosa, uniforme y todo ese cuento. ¿Ok? No es ese. Pero la figura es esa. La figura es que Timoteo no era un soldado militar, pero Pablo lo catalogaba él como un soldado, como una persona, un militar, como si tuviera una guerra. Usted y yo somos un buen soldado y debemos estar, e igualmente debemos estar un soldado, pues, para una guerra, para contingencia, para atacar al enemigo, para defender. Ese es lo que es usted y yo. Quiera o no lo quiera, si es un buen soldado, va a sufrir penalidades y usted debe usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Bien, entonces ya sabe, usted es un soldado. Y Cristo Jesús está necesitando en este ministerio y está armando buenos soldados. Buenos soldados, recuerden, buscando buenos soldados. No cualquier soldado. Que la primera batalla, ataque de un demonio, ataque de una pesadilla, lo que sea, que ataque por sus hijos, por su esposo, o por su vecino, ya usted va a decir, no, este cuentico ya, yo pensé que pertenecía al equipo Liberación, Cristo Libera, pero, los cojitos, no, pero esta cosa, yo mejor no hago nada. Y usted tranquilo, se queda usted. Ya después que dijo que sí. Ya ustedes ni aparecen, ni escriben en Facebook, ni un video de liberación, y nada de esas cosas. Está mal asunto, ¿ok? A propósito, hoy, en estos días, desde ayer tienen que haberlo dicho, voy a sacar a unos cuantos que están en el equipo. ¿Cómo que sacarlo? No sacarlo, porque ya ellos mismos se han sacado. ¿Por qué? Porque no participan. No aporta nada, y nada, porque tú sabes que tenemos grupo de WhatsApp a todos, varias naciones, todo organizado, pero no aparecen. Entonces, entonces, ¿qué hace una persona, una figura ahí que nada? Pues si no hace nada, pues hay que sacarlo. Pues él mismo se sacó. Entonces voy a borrar unos cuantos ahí, ¿ok? Para que sepa que esto es en serio, esto es en serio. Aquí no estamos buscando vanagloria de Dios, vanagloria que del mundo. De que, un equipo grande, estamos 15, 16 países y no sé qué tal. No, no, no. Si somos 15 en 15 países, que realmente tenemos 15 países. Si tenemos a un líder, una persona que hace liberación, que realmente tengamos una persona que haga liberación, que está haciendo lo que Dios quiere que haga. No una figura ahí, que aparece ahí, y si alguien nos llama a pedir liberación, esa persona ni aparece, ni el teléfono responde, ni esa cosa ahí. No. Aquí es cero tolerancia en eso. ¿Ok? Entonces, recuerden que la cosa es en serio. Hermano, es que no están trabajando para mí, hermano. Ni para el ser humano. Es para Jesucristo. Para Jesucristo, hermano. Entonces, es la diferencia. ¿Qué, hermano? Bien. Entonces, tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí explica él. Ninguno, incluso le da cierto, le da. Como advertencia, digamos advertencia, exhortación, directrices. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida.
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ahí no dice, no se deje enredar en los negocios de la vida. Usted puede estar en los negocios de la vida, pero no se deje enredar. Esos negocios de la vida que tenga usted, un negocio, trabajando, toda la cosa, que sean el producto de eso para apoyar a usted la obra, para agradar al Señor. ¿Ok? Para el Señor. Entonces, no se deje enredar por esos negocios. Si usted se deja enredar por esos negocios, pues sea por la empresa, por el negocio, lo que sea, o su casa, usted pierde el rumbo y no va a cumplir la voluntad que el Señor quiere. Y de hecho, no va a agradar al Señor. Porque aquí dice él, mira, no lo haga Timoteo, no lo haga usted, no lo haga Roger, para que pueda, para que agrades. O sea, no te enredes en sus cosas para que agrades a fin de agradar a Cristo, que lo tomó por soldado. ¿Okay? Entonces no lo hacemos, ¿por qué? Porque nos va a enredar y después no vamos a agradar al Señor. Y tenemos que agradar en todo al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que hermanos, vamos adelante. Y también dice en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, esto incluso él lo pone bien como una lucha. Le pone como una lucha, una atleta. O sea, esto es una lucha, estamos en lucha. Y dice el que no es coronado, o sea, que no llega al fin, no corona, sino lucha legítimamente. O sea, la ética es clave. La integridad es clave. Iglesia, el mundo está lleno, incluso cristianos, de falta de ética, integridad, honestidad. Y en todo hay que ser ética, honesto, integridad, fiel. Y eso, si no lo hacemos, estamos haciendo la obra del Señor en liberación, no legalmente. Debemos hacer las cosas, debemos hacer una forma legal, con ética. Desafortunadamente, muchos, bueno, hemos llegado, yo pues yo me llegué, pero ya gracias a Dios poco a poco, no que sea perfecto, como dice Pablo, pero trato de buscar la santidad, en donde se han perdido los valores, se han perdido los valores, incluido de cristianos. Pero usted no va a hacer eso, usted va a ser un soldado, debe aplicar. Incluso le recomiendo que lea el libro de Timoteo. Otro que dice el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esto es muy importante. ¿Okay? No busque usted vanagloria, no busque usted los frutos, no busque las cosas sin antes trabajar. ¿Okay? Primero hay que trabajar. Primero usted siembra para recibir. ¿Okay? Entonces usted va a estar en el ministerio, usted va ahora va es a sembrar para que pueda tener frutos, para que pueda... Sí, primero el fruto. Dice que primero hay que trabajar. ¿Ok, hermano? No aspiren ustedes a ser el coordinador de naciones sin usted haber trabajado. No aspiren ustedes a ser el líder de acá del grupo sin haber hecho ni una liberación. Y eso lo cruzamos a corregir ahora, ¿ok? Entonces, no ha hablado. Entonces, es clave esto, hermano. Usted está en este equipo de liberación. Esto es lo que debemos hacer. En el 7 dice él, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Okay? Entonces hay que considerar lo que está diciendo aquí esta palabra, lo que usted ha escuchado ahora en estos minutos, deben considerarlo, meditar en ello. ¿Okay? Porque es muy importante eso. Y que el Señor nos dé entendimiento para acuerdo a todo. Entonces, hay que trabajar primero. Hay que trabajar primero. Iglesia. Yo aquí. Ustedes me conocen ahora, pero no crean que yo llegué ayer y ya estoy, Dios me colocó en este ministerio. Y están 16 personas ahí, 16 países ahí. No, 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 no. Yo llevo ya años ya en esto. Años en esto. Lo que ustedes ven es una consecuencia o es un fruto de lo de comencé. Solito comencé. Bueno, Cristo me llevó.
me llevó y ahí va. ¿Okay? Entonces, gracias a Dios, tengo recompensa. Tengo una casa grande, hermosa en los cielos. Y cada vez que la construyo más, porque el objetivo es ese, construir la casa en el cielo, hermano. Construir una casa hermosa en los cielos, allá andamos y con Cristo Jesús. Los frutos, hermano. A ver que hay recompensa. Aleluya, aleluya. La salvación está con el Señor todo el tiempo de su vida, ¿sí? Entonces, eso es la clave. Entonces, y mira, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo? Y ahora le pone un ejemplo grande, igual que para todos nosotros. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Jesucristo era Jesucristo. Acuérdate del Señor. Ahora mira lo que dice en el 9. En el 9. En el cual sufro prepenalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Mira, le dice Pablo a Timoteo, mira, como soldado va a sufrir penalidades. Acuérdate de Jesucristo. Ahora mira, yo estoy sufriendo, estoy preso. Yo estoy preso. Estoy sufriendo penalidades. Igual usted, hermano. Usted debe tenerse en cuenta que puede haber cárcel. Pruebas. Acuérdate de Jesucristo. Es más, acuérdate de Pablo, como estaba Pablo, que es un buen ejemplo. Entonces, y le dice aquí, mas la palabra de Dios no está presa. Aunque esté presa Pablo preso, aunque Pablo estaba preso, él estaba predicando el Evangelio. Aunque usted esté ahí donde esté, usted puede seguir haciendo esto, hermano. Y usted como buen soldado, si está en este ministerio, debe hacerlo. El objetivo es, y siempre digo a ustedes, es el día que usted se para de avanzar, está usted retrocediendo. Usted debe parar siempre todos los días haciendo, avanzando, haciendo algo, 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 algo. Hay muchas cosas por hacer. Porque la palabra de Dios no está presa. Porque este ministerio hay muchas cosas, mucha gente por hacer, hay muchas cosas por hacer y hay que hacerlo. Entonces, no se me quede usted preso ahí estático, que muchos están estáticos. Y usted como buen soldado, no, en este ministerio no debe hacerlo. ¿Okay? Dice Pablo en el 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Mira. Y dice, por tanto, o sea, dice, en conclusión, dice, por consiguiente, mira, mira, me importa lo que sea preso, que dice él, yo lo soporto por amor a los escogidos. Nosotros, como buen soldado, debemos soportar los ataques, problemas en la casa, lo que sea, enemistades, que usted habla el evangelio, habla gente cuando predica la palabra de Dios, o usted habla sobre liberación, la gente, hasta un pastor, lo que sea, le dan la espalda a usted. No importa, usted siga, soporta ese. ¿Y por qué debe soportarlo? Por amor a los que están presos, por amor a los que están esclavos, por amor a los que están enfermos, por amor a los que están oprimidos por los demonios. ¿Okay? En este ministerio es así, dice la palabra de Dios. Es por amor. Si usted no lo hace, no tiene un amor hacia los escogidos. El amor de usted, pronto, ese es. Quiero aparecer en televisión, quiero aparecer en mi nombre, quiero tal, tal, pero no es por amor, esto es por amor. Mira, Pablo utiliza a Timoteo y ese para nosotros. Esta conferencia es así, ¿ok? Porque estamos hablando sobre soldados que Dios está armando un batallón de guerreros para este ministerio. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. El amor es la clave. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, nosotros, usted, dice, para que ellos también obtengan la salvación. Entonces, usted va a hacerlo para que ellos también obtengan la liberación. La liberación. Y enseñen ellos otra vez a ser liberados. Salvación, lógicamente. Va a hablar de salvación. No me malinterpreten. Estoy hablando aquí. Ni tampoco quiero que confundan aquí. Este ministerio es de liberación.
Estoy embarcando este tema es a guerrero, porque se enmarca totalmente y completamente al batallón, a soldado que Cristo está llamando. ¿Ok, hermano? Es de liberar a los cautivos. ¿Ok? Quiero aclarar eso. Pero aquí habla de salvación. Salvación, sí, sabemos que vamos a buscar salvación, eso es correcto. Pero vamos aquí, en este ministerio ahora mismo, estoy hablando, enmarcándolo a la liberación, porque para eso Dios a usted lo llamó, me llamó a mí en este momento. Ahora mira lo que dice aquí. Y esto le dio a Pablo, le dio a Timoteo. Y Pablo andaba con esta seguridad. A Timoteo le dio un descanso. Y también a usted y a mí. En el 11. Estoy hablando del segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Ahora. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Uy, ahí está el asunto delicado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Iglesia, esto es clave. Si usted va a pertenecer a este ministerio de liberación, como guerrero, como buen soldado, estamos en una guerra, estamos en una guerra. Satanás no va, usted no va aquí a esperar que a Satanás usted le ponga a los demonios a usted, darle un refresco. No, va a querer usted matar, ¿entiende? Matar, destruir, ¿ok? Totalmente, a usted y familia, todo el mundo, ¿ok? Sepa lo que va a hacer, sepa lo que está haciendo. Un buen soldado, una guerra. Esto no es un soldado que usted va a estar ahí no durmiendo. No, no, no. Esto es un soldado, esto es una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Pero el consuelo es este. Y eso yo lo apliqué cuando empecé este ministerio. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, vivos o muertos somos de Jesucristo. Cuando yo empecé este ministerio, me atacó fuertemente como más de 3 veces Satanás a mí, pero que me dejó casi como loco, me dejó casi, me quiso dejar como loco. Los 3 ataques son diferentes. Hermano, pues yo dije, Satanás, tú no tienes ningún poder sobre mí ni autoridad. Pero escúchame bien, si yo muero, soy de Cristo. Vivo de Cristo, así que no tiene un, a mí no me importa morir. Así que yo sigo para adelante en esto. En el nombre de Jesús, te me vas en el nombre de Jesús y sigo para adelante. Y arranqué, hermano. Eso fue arrancando el ministerio enseguida, ataques enseguida. Y ustedes no estaban aquí para orándome. Yo estaba, digamos, aprendiendo solo. Pero estaba con el Señor, porque el que está en mí, más poderoso que está en el mundo. Y yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor que le teme y lo defiende. Y solo con la palabra en el nombre de Jesús, los demonios tienen que huir, irse en el nombre de Jesús. Siempre que estoy en santidad. Entonces, ahí conmigo me pasó, así con usted que va a estar en este ministerio, como guerrero, que va a decir, yo Roy, voy a pertenecer, yo qué hay que hacer. Ok, gloria a Dios por eso. Y eso es parte de Dios. Pero sepa que esto es así. Esto no es un juego, esto no es una escuela, esto no es una cosa de que vas a sacar un puntaje de 5 o 10 y ya. Y no, 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 no. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. ¿Ok? Una guerra real. No lo ve, pero una guerra es real. Entonces, usted, la seguridad es: vivo o muerto es de Cristo y sigo para adelante. No importa lo que sea. No importa lo que sea, yo sigo para adelante. A Jesús le prohibieron, a los apóstoles le prohibieron incluso predicar el Evangelio. Y dije, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o al hombre? Juzguen ustedes. Entonces usted también tiene que seguir, sigue decir, si quiere ser un buen soldado de Jesucristo, porque va a sufrir penalidades. Y así, así es. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba? Con las pruebas. ¿Cómo se ha estado un todo firme? Con las pruebas. Iglesia, esto es. Jesús está armando un batallón de guerreros en liberación a través de este ministerio de Cristo Libera. Está armando. Quiere que su iglesia sea santificada y sea liberada, porque este ministerio no solamente es echar demonios, porque la persona que sea libre tiene que estar
santificada. Ser primeramente de Jesucristo y buscar la santificación. Perdonar, dejar el orgullo, la rebelión, tantas cosas que el cristiano, la envidia, los celos, tantas cosas carnales que hay. Entonces, para que haya liberación debe haber santificación. Entonces, este es un ministerio que es hermoso. El ministerio de Jesús, un ministerio hermoso. Y esto viene del corazón de Jesucristo. Y esto que está armando el Señor. No Roger Muñoz, se lo está armando. Está buscando hombres fieles que sigan la visión de este ministerio. Que sigan lo que Dios está armando, que se seguirá la visión. No empiece y luego usted haga otra cosa diferente. Siga la visión, siga la visión. Porque yo sigo la visión que el Señor me dio. Era el Señor. Usted va a estar en este equipo, usted va a estar perteneciendo a este ministerio y va a seguir la visión del Señor. Constantemente va a ir a la página de internet y repase la visión para ver si usted está haciendo lo que el Señor mandó a hacer a través de este ministerio y no se está escabullendo, no está perdiendo el rumbo. Y si pierde el rumbo, bueno, yo sé que va a seguir siendo liberación. Si sigue siendo liberación, está bien. Pero recuerde que la unión es clave. Y ustedes van a ver en este programa, apenas estamos arrancando este programa, o de hoy, van a temporada muchas cosas que usted lo va a poner a meditar. Como dice aquí, que Dios te dé entendimiento. Dice que Dios te dé entendimiento. ¿Ok? Medita en estas cosas que dice Pablo a Timoteo. Medita, yo me digo a usted, mediten lo que yo he hablado aquí y lo que ustedes van a ver aquí. ¿Ok? Y que Dios les dé usted entendimiento. Cuando ustedes decían, Roger, yo estoy en este ministerio, Roger. Vos estás en este ministerio de liberación. Soy un guerrero de Cristo. ¿Ok? Sea eso una realidad. No solamente teoría, bla, bla, pero de actuar, nada. Hay muchas cosas que usted puede hacer y debe hacer en este ministerio. Y aquí, en el transcurso de la semana, en el transcurso de este programa, lo voy a detallar. Lo que usted puede hacer en este programa. Dios está buscando guerreros. Guerreros para impactar su reino aquí en la tierra. Hay muchos pastores cristianos y muchos de ustedes atados de demonios, controlados por demonios, haciendo la vida imposible a ustedes. Y es cuando Dios me escogió a mí como director en su misericordia, en su gracia para esto. ¿Okay? Y déjeme decirte algo, hermano. Yo al Señor no lo voy a defraudar. Yo al Señor lo voy a grabar en todo. Y espero que cambien cada uno de ustedes. Porque vivo o muerto, somos de Cristo. Y hay que ser agradecido lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Lo que hizo Él. Su sangre la derramó. Éramos culpables. Teníamos que morir. Los golpes que Jesús recibió, nosotros, usted y yo, tenemos que haberlos recibido. Los escupitazos, porque a Jesús le escupieron a Jesús. Ese excremento que le echaron en la cara a Jesús era para usted y para mí, pero Él la puso. Esos golpes que Él recibió, latigazo, como 39, 40, le dieron latigazo ahí, esas cosas que le dieron ahí, porque eso sangrentaba todo figurado Jesús, era para usted y para mí. Todo ese golpe que Jesús recibió era para nosotros. Esa agua que le dieron, esa agria, esa agua que le dieron, esa era para nosotros. Tenía sed, era un vinagre agria, era para nosotros. El que estaba clavado ahí clavado ahí, era usted y yo. Hemos hecho muchas cosas malas. Hemos hecho muchas cosas malas. Merecíamos castigo por nuestro propio pecado y pecado por nuestros padres, tatarabuelos, y son tantas cosas, ofendieron al Señor, hemos tantas cosas, nosotros tenemos que haber muerto, nosotros teníamos que haber estado en la cruz, Él se puso en lugar de usted y de mí, y por eso nosotros, en agradecimiento, hermano, ¿qué más prueba? ¿Qué más justificación? ¿Qué más razón hay para nosotros hacer lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra?
¿Qué más razón hay para pertenecer a un equipo de liberación? ¿Qué más razón hay para hacer todo lo que le agrada a él? ¡Wow! Hermano, que si usted busca una razón, hermano, esa es la máxima razón que hay. No hay más razón esa. Lo hizo por amor, hermano. Por amor. Hermano, usted y yo estuvimos en el infierno, hermano. Pero él no se nos reveló ahora y nos dio salvación, liberación, entonces nos puso a trabajar para él. Y ahora nos dice, ahora, mira, qué honor que nos dice ahora. Mira, yo te quiero emplear en mi reino para que ayudes a otro. Te quiero emplear. Te doy una herramienta para que hagas. Yo estoy contigo. Vamos. Vamos a liberar contigo. Vamos a echar fuera demonios. Vamos a predicar el evangelio. Vamos. Qué honor que él no ahora nos llama a eso. Wow, hermano. Yo no sé usted, pero yo tengo siento, hermano, un tremendo agradecimiento con mi Señor Jesucristo. Tremendo agradecimiento. Por eso, hermano, yo sigo para adelante. Aunque sea, yo sigo para adelante. Digan a veces, porque a veces hay gente que uno habla de liberación, lo que dice la gente, que no, no sé qué. Hermano, yo sigo para adelante. Ese no, al otro. Yo sigo para adelante, hermano. Yo no sé a usted qué lo motivará a seguir en liberación. Yo no sé a usted qué lo motivará. Pero a mí me motiva lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. A mí me motiva de donde yo estaba antes metido. Donde yo estaba, que yo quería salir de ese hueco. Yo quería dejar de mujería. Yo quería dejar esas cosas del mundo. Y no he podido, y nunca, no podía, y nunca pude. Y Él me sacó de ahí. Igual de muchos de ustedes, agradecidos. ¿Dónde estaban antes? Yo nunca metí droga. Nunca metí cosas así, pero yo hice muchas cosas horribles al Señor. Con mis pecados. Ofendí a mucha gente. Yo no sé a usted de dónde lo sacó. Seamos agradecidos. Mira lo que hice a Jesucristo allá en Apocalipsis. A las iglesias. Casi todas las iglesias perdieron el año con Jesucristo ahí. Acuérdate de tu primer amor. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate. Acordémonos, sacó al pueblo de Israel. Mira, usted era en esclavo. Usted era en Egipto esclavo. Acuérdense de dónde saqué yo. Igual, usted acuérdese. Yo me acuerdo dónde me sacó Jesucristo. Por eso no, yo sigo para adelante, hermano. Yo no sé. Ustedes saben, ustedes que me conocen a mí ya saben cómo. Me conocen por lo que tú haces, Dios haciendo atrás de mí y este ministerio. Saben cómo soy yo. Porque soy transparente. No tengo nada que ocultar. No tengo nada en doble cara. Nada de ese cuento. Nada de ese rollo. Igual, hermanazo. Igual, hermano. Párese de ahí, hermano. Si está un poco aguantado, párese de ahí. Si aparte de este equipo, realmente que parte, permanezca. No se me quede usted aguantado ahí, nada, cosa. Así que usted, ministerio, hermano, es así, ¿no? Que por amor a Cristo lo vamos a hacer. Dios está buscando guerreros, gente que pertenezca al Ministerio de Liberación, hermano, para impactar el mundo, hermano. Coro del Señor. Hermano, y es un honor trabajar al Señor. Es un honor trabajar a mi Señor Jesucristo, Rey de Reyes, señores, señores, señores. Yo sé que estás aquí, enfrente de mí, y también está la gente mucha que está viendo esta conferencia, mi Rey. Estás ahí porque tú eres un presente, Señor, mi Rey. Está escuchando. Con tu Santo Espíritu, yo también estás aquí. Yo sé que hay ángeles aquí. Aquí hay muchos ángeles, Señor, mi Rey. Señor, yo a ti no te voy a defraudar, Jesús. No te voy a defraudar, Jesús. No, Señor. No, Señor. Yo no soy usted, hermano. Esto no es un juego, hermano. Él está contigo ahí. Te está viendo. Él me está viendo acá. Y él sabe que no, él sabe. Señor Jesús, tú sabes que no te voy a defraudar, Señor. Solo te pido que tengas misericordia de mí, Señor, si en algo te fallo, Señor. Perdóname cualquier pecado, reconozco que puedo fallarte, mi Rey. Cualquier pecado así, Señor, pero tú sabes en mi corazón que no te quiero fallar, Jesús, en nada. Al contrario. Ese es mi Cristo. Hermanos, hay varias formas de que usted puede pertenecer a este Ministerio de Liberación, pero aplicarlo en el transcurso del programa lo va a aplicar. Ahora comenzamos. La información que usted le va a entregar en este momento. Esa información ya está en la página de internet. Lo va a hacer un recorderis. Porque todo esto que voy a presentar aquí, eso es de Jesús para ustedes, para nosotros. Ya está esto en la página de internet. Todo está ahí. Porque yo sé que muchos de ustedes
la vieron o no han ido a la página de internet o una parte y no se han escudriñado todo lo que está en la página de internet Cristo Libera. Y por eso lo traje todo, lo ha traído todo ahora para que ustedes sepan a dónde es que usted quiere llevarlo a Jesucristo a través de este ministerio y las herramientas que están ahí para que usted empiece a trabajar desde este momento, digo hoy mismo, a trabajar para este ministerio. Para que usted en este momento, de este momento, usted empiece a ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces, escuchen todo esto, por favor. Bienvenidos a este su página de internet, su ministerio, Cristo Libera. Mi nombre es Roy Muñoz, soy la persona que Dios en su gracia me escogió para dirigir, para fundar y dirigir este ministerio. Este ministerio es un ministerio paraeclesiástico, significa que este ministerio es para todos ustedes, para el cuerpo de Cristo, es para su iglesia. No estamos interesados en montar ninguna iglesia, sino es para ayudarlo a usted que tiene su iglesia o su grupo, ayudarlo a usted en el área de liberación para que usted pueda capacitarse, tener todas las herramientas para ese objetivo, porque Jesucristo nos mandó a liberar a los cautivos y eso es lo que estamos, este ministerio Jesús lo montó con ese fin. Así que usted puede ver toda la conferencia, tenemos más de 40 conferencias, tenemos un canal de televisión, todo esto que está aquí es para el servicio de usted. Así que líder, pastor, persona amada por Jesucristo, aprovechen toda esta información que humildemente, que en su gracia, nuestro Señor Jesucristo nos escogió a nosotros, en su humildad para nosotros, en darle, transmitir esta información a todos ustedes. Así que hermanos, bienvenidos una vez más a este ministerio de Cristo Libera. Como ven, incluso como pueden ver, tenemos canal de televisión, tenemos toda esa herramienta para usted, para usted. Así que bendición a todos ustedes. Bye. Respetados pastores, líderes, reciban en el nombre de nuestro Señor Salvador y Señor Jesucristo un cordial saludo de parte de este ministerio, Cristo Libera Internacional. Le amamos afectuosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo y rogamos al Padre que tenga gozando de la plenitud de todas sus bendiciones. Hermanos, el motivo de la presente es hacer de su conocimiento este ministerio de liberación Cristo Libera. Somos un equipo internacional que tiene su nacimiento en el 2012 aquí en Seattle, Washington, los Estados Unidos, por llamamiento directo de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahora ya estamos presentes en 15 países de diferentes continentes del mundo. Creemos fielmente en la comisión apostólica de Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice mi Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A través de estos años de experiencia, el respaldo del poder de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia se ha hecho cada vez más evidente, confirmándolo con señales y prodigios. Testimonios que han quedado plasmados para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos clara nuestra visión de traer libertad y sanidad por el poder de Jesucristo al mundo entero, lo dice la palabra de Dios. Nosotros nos movemos guiados por la dirección del Espíritu Santo de Dios a servir al cuerpo de Jesucristo. Podemos dar fe que a través de este ministerio, Cristo Libera Internacional, Jesucristo ha libertado y sanado miles de personas cristianas
que se encuentran, que se encontraban oprimidas por el poder del enemigo, transformando sus vidas y cuyos testimonios quedan registrados en videos para crecimiento en la fe y edificación del pueblo de Dios. Dentro de nuestros servicios, ofrecemos a ustedes, al cuerpo de Jesucristo, conferencias presenciales en su iglesia, conferencias por internet, ministración de oración personal o grupal vía Skype, videos testimoniales y libros de capacitación. De corazón deseamos poner a la disposición de su congregación entrenamiento, soporte y apoyo con el objetivo, el único objetivo, de equipar al pueblo de Dios en el conocimiento y práctica de la guerra espiritual. Para referencia, le presentamos nuestro sitio web en internet www.cristolibera.org. Allí pueden autocapacitarse si desean con las gratis conferencias que están en la web. Tenemos muchas conferencias ahí gratis para usted. O sea que no necesita usted casi ni nos llame. Ahí usted puede ir. Aprender sobre liberación, están gratis. Y o también pueden solicitar nuestra visita con el encargado de la región, localidad, o conmigo directamente. En la página de internet se encuentra toda esa información. Ahora, ¿en cuánto cuesta este servicio? Cero. Este servicio es totalmente gratuito para los hijos de Dios, lo dice Mateo 18. Sabiendo que Jesucristo ya ha hecho una obra completa, pagando por todo un alto precio en el sacrificio de la cruz. Él todo lo hizo en la cruz. En el amor de Jesucristo, esperamos poder trabajar juntos y establecer mayores vínculos de apoyo y comunión con miembros de un solo cuerpo. De corazón lo deseamos. Nos despedimos de ustedes rogando a nuestro Dios les prospere en el desempeño de todas sus labores, conceda sus bendiciones, muchas bendiciones y crecimiento en el desarrollo de su ministerio. Les habla Roger Muñoz, fundador y director de este ministerio Cristo Libera. Con mucho gusto pueden ir a la página de internet, siéntanse a ver toda la conferencia que está ahí, los videos testimoniales, cantidad de video o va a YouTube. Sin más, Dios te lo bendiga y recuerden, Jesucristo vino al libertador a los cautivos. Bye, bendiciones. A todos ustedes, bendiciones. Me dirijo a todos los pastores cristianos evangélicos, a los líderes, diáconos y a todos los cristianos en general, aquellos que han sido comprados a precio de sangre santa de Jesucristo, me dirijo a todos ustedes. Les pongo a sus órdenes el Ministerio de Liberación Cristo Libera. Toda la información que se encuentra en la página web www.cristolibera.org es para usted. Tenemos mucha información importante para su servicio, para que usted lo use, lo distribuya, se capacite
en liberación, en sanidad. Esta es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo en los últimos años. Y Él creó este ministerio para usted, para nosotros. Les advierto, no estamos para nosotros, no estamos para montar iglesia, sino este ministerio es para la iglesia, para ustedes. Usen toda la información que está ahí. Hay más de 40 conferencias gratis de liberación. Úsela. Úsela. Capacítese en liberación. Es importante que se expulsen los demonios del cristiano, del Hijo de Dios, que son los únicos que califican para ser libre. La liberación es para los hijos. El pan para los hijos. Úsela. Se lo digo a ustedes con mucho corazón, de mi corazón y con mucha humildad. Estamos para ayudarlas a ustedes. Además, tenemos a su disposición más de 15 coordinadores de naciones al servicio de usted. Y cada coordinador de nación tiene grupos de liberación, personas que casi a diario hacen liberaciones. Úsenlos, llámenlos. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. No olviden nunca eso. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Nos necesitamos. Cada miembro del cuerpo es necesario e importante, pero no suficiente. Necesita ayuda del otro miembro. Si desean más información, aquí abajo está toda mi información, mis contactos, para que usted, si necesita cualquier asesoría o ayuda, con mucho gusto la tiene, porque estamos para el servicio de ustedes. Estamos para el servicio de ustedes. Jesucristo viene pronto. Él quiere que su iglesia haya un avivamiento. Pero atados es difícil. Libres es la diferencia. Y en Cristo Jesús, si es posible, hay que sacar esos espíritus demoníacos que lo están atando, enfermando a usted y al pueblo general de Dios. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Este mensaje se lo doy a... y viene del cielo, de parte de mi Señor Jesucristo. Necesario. La gente no sabe muchas cosas. Muchas cosas ustedes conocen. Váyase a la página de internet. Vea todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Y si desea más, también más. Más información. Más conocimiento. Pero entremos a los libros. Que son herramienta importante. En liberación. Para usted. Que Dios el Padre, por medio de Jesucristo, usted lo bendiga y le dé sabiduría
Bendiciones. Bye. Seattle, Washington. Desde aquí servimos al cuerpo de Cristo. Bienvenidos a este subministerio de liberación internacional, Cristo Libera. Mi nombre es Roger Muñoz, soy la persona que Dios en su misericordia me escogió para fundar y dirigir este ministerio. Este ministerio es interdenominacional, que quiere decir que está diseñado para servirle a todas las iglesias cristianas del mundo entero. No solamente a una sola iglesia, sino a todas las iglesias del mundo entero. Me encuentro, la sede principal se encuentra acá en Seattle, Washington. Desde aquí servimos al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Este es un ministerio que el mismo Señor fue que escogió, él fue que incluso él fue que hasta el nombre de Cristo Libera lo dio, fue él. Y ¿por qué? Porque hay una gran necesidad, a nivel mundial en las iglesias, donde muchas iglesias no practican liberación y de hecho no están haciendo liberación a la congregación. Y por eso hay mucha congregación que está enferma, que está llena de demonios, muchas cosas tiene encima y no han sido totalmente libres. Y solo sabemos que el poder solo hace con el poder de Jesucristo, pero hay que ejercerlo. Dios nosotros nos dio el poder y autoridad a su iglesia, nos delegó poder y autoridad a su iglesia para hacer ese trabajo. Como ustedes pueden ver en la página de internet, esto es un ministerio que como es para todas las iglesias, está dividido por, le vamos a servir a todo el continente, los continentes, por países, a las regiones, a todas ahí donde hay necesidad, estamos ahí. Actualmente también tenemos el canal de televisión, como ustedes pueden ver, tenemos un canal de televisión que todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, ahora casi a Washington, tenemos programas de televisión gratis para toda persona que quiera verlo, vernos en vivo ahí, por la página de internet, ustedes ven. El canal de televisión ahí arriba está y ven la información esa. Ahí se conectan ahí, con mucho gusto lo ayudamos. También hacemos liberación individualmente, uno a uno. Personas viajan acá y uno viaja allá y le hace liberación. Y también lo hacemos, aunque la mayoría de la liberación la hacemos usando la tecnología, usando el internet, usando la vía Skype o telefónicamente o por Facebook. Ahí la persona se contacta con nosotros y le hacemos liberación. Y el poder de Jesucristo se ve claramente donde las personas son liberadas, son sanadas. Tenemos ya muchos testimonios, como usted puede ver aquí, investiguen toda la página de internet. Tenemos cantidad de videos, testimonios y conferencias donde usted puede ver eso con propios ojos. Y ahora bien, ¿cuál es el objetivo de este ministerio? Este ministerio no solamente es dedicarnos a chafra demonios, sino también para qué, para enseñarles para al menos aportar algo de enseñanza a las personas que quieran aprender sobre liberación o saben algo de liberación, quieren aprender más. Aquí con mucho gusto tenemos la conferencia gratis, aparecen conferencias gratis aquí en la página. También tenemos lo que es videos, hay más de 3.000 videos ya en YouTube o en diostube.com, ahí también traigo muchos testimonios. Ustedes pueden ver la página de internet, investiguen toda la página de internet, investiguen todo, ahí está tu información que es muy valiosa. Ahí también está arriba, donde dice solicitando ayuda, donde usted va ahí, si usted está necesitando ayuda, mucho gusto, hay unos pasos que hay que hacer ahí, tiene un formulario que está ahí y con mucho gusto lo ministramos a usted. Este ministerio es de Cristo para su iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Uno de los principales servicios es liberación, pero también hacemos liberación por conferencia. Vamos a conferencias, charlas en las iglesias acerca de liberación y hablamos sobre liberación y a la vez damos entrenamiento en liberación. ¿Qué quiere decir eso? De que vamos allá, hablo sobre liberación y luego le hacemos liberación a cada uno de los miembros que están ahí, claro, escogido por el pastor, por supuesto, y luego ponemos a practicar a la gente que esté ahí y ponemos manos para que haya multiplicación, para cada uno de ellos hagan liberación y continúen, porque el objetivo es multiplicación, para que así mucha gente haga liberación. Ese es el objetivo principal de este ministerio. Ahora bien, tenemos varias sedes a nivel mundial. Tenemos en Japón, tenemos en México, tenemos en Colombia, en Argentina, en Chile, en España. Tenemos muchas sedes hoy en día en Salvador. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir más directamente los servicios acá nuestros. Ahora, ¿los servicios qué son? Gratis, ¿o qué? No hay ningún costo, son gratis. Usted, lógicamente, si hay una conferencia, pues
el obrero dio su salario, a él le dan una ofrenda, está bien, pero no hay una cuantía fija en esas cosas. Eso lo de menos, eso lo de menos. Lo que interesa es que las personas aprendan su liberación y sean libres en el poder del nombre de Jesucristo, libre de demonio, en el nombre de Jesucristo. Así que tenemos, tenemos varias sedes actualmente. ¿Ok? Eso es lo que quería decirle a ustedes, cosas sencillas más. Así que, por favor, sigan viendo la página de internet ahí, que hay mucha información ahí para todos ustedes. Entonces, bendiciones. ¿Ella ha sido pecadora? Sí, claro. ¿Para qué la quiere saber yo? Un pecado, tú sos pecador. ¿Para que te sirva? Ok. ¿Qué pasó? ¿Tú eres, yo ni te veo para qué? ¿Tú has salido de este cuerpo hace rato, hace días? ¿Te has escondido? Ok. ¿Te quedas solo? ¿Me doy solo? Contigo más. ¿Tú eres jefe? ¿Cómo está tu jefe? ¿Tu jefe cómo se llama? Nombre de Jesús, habla. ¿Tu jefe está ahí? Ok, ¿cómo está tu jefe? Nombre de Jesús, habla. Ok, no hables. Nombre de Jesús, rodeo que frente el demonio más atrón que está ahí, el demonio está, el hermano jefe que está ahí, sale esa oscuridad. Te puedo tener rodillas, tú no puedo hacer eso también. Ok, ¿quién es tu demonio? Ok, quítate de jefe ahí. Tú ves en tus autoridades, está claro. Y tan autoridad no se tiene la palabra de Dios, porque la más autoridad es la palabra de Dios. Señor, tú sabes bien la palabra de Dios, correcto eso. Correcto. Aquí ninguno va a infligir la palabra de Dios. No digo ninguno, ni usted ni yo. Aquí no están disparados, eso están disparciados. Lo que diga para ellos es hoy, punto. ¿Está claro eso? Porque es la máxima autoridad. ¿Está claro eso? Todo como si fuese la palabra de Dios. ¿Está claro eso? Tú eres un alto rango y te sometes a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios para que nosotros. ¿Está claro eso? Ustedes son alto rango que está ahí, correcto. Alto rango que está ahí. Arriba, ¿quién no va a tomar tu rango que está ahí? Arriba, ¿quién debe más alto rango que está ahí? Yo ordené que se presentara en el nombre de Jesús, debo más alto rango, no bajo rango, ¿está claro eso? Se presenta en este momento en el nombre de Jesús, el número más alto rango que está ahí. ¿Ok? ¿Estás ahí? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús, responde, ¿quién eres tú? ¿No ven yo qué? ¿Estamos brujería? Veo un pasto por ahí escondido, por ahí el pasto de Solari, por aquí brujo por acá, lo veo en algún pasto. ¿Por algún trauma? ¿Cómo pudo entrar esta mujer? ¿Qué pasó a la puerta de entrada? Por mandaron. ¿Quién lo mandó a ustedes? Satanás. ¿Qué? ¿Entiendes? Satanás te lo puede enviar para entrar a ustedes, tú no puedes entrar así nomás. ¿Cómo entraron ellos? Los pastores no creyeron. No entiendo. Que Jesús les mandó a decir que aquí habían demonios. No entiendo. No entiendo, fíjate. Explícate. Esta mujer, por esta mujer Jesús pagó por ella el peso de sangre, libertad, esta mujer sí lo pagó. ¿Y para ti eso significa? ¿Para ti eso significa? La gloria de ella. ¿Cómo? La gloria de ella. Él la quiere usar mucho. Sí. Por eso estamos aquí. Ok.
Ella los puede ver. Ok. Pero no me ha respondido a la pregunta que te hago yo. Que participe de nada de eso. Y pido perdón si al principio hubo incredulidad, de duda en mi vida por todo lo que estaba viendo, por lo que estaba pasando. Así que yo le digo a todos los hermanos, estamos grabando ahí, todos los hermanos, pastores, líderes, todos los ministros del Señor Jesucristo, que esto es algo real y verdadero, el mundo espiritual es bien real y verdadero. Tremendo. Sí, yo le estaba contando hoy a mi cuñado que yo me decía, no me quiero ir, no nos vamos a ir. Y yo decía, ¿por qué? Yo me buscaba liberar yo misma, le decía yo, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y me decía que no. Yo sentía cuando entraban, yo los puedo ver, sentía que yo los miraba, las sombras. Que me molestaba mucho. Quedan 5 segundos. No me quiero ir. Ok, pregunta. ¿Todos tus demonios se fueron? No. Nombre de Jesús, responde. ¿Todos tus demonios se fueron? No. ¿Se quedaron ahí todos? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? Yo sé que la conoce muy bien, incluso hasta muchos mujeres, muchos cristianos, muchos pastores conocen la palabra de Dios. Sí. Yo sé que la palabra es para obedecerla. Todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todo el mundo sometido a la palabra de Dios. Usted, nosotros todos estamos, lo que diga la palabra de Dios, eso es, y punto. Pero no quiero. Ok, escúchame bien. Entonces, la palabra de Dios dice que ya en misiones de Jesucristo, Él llevó todas las maldiciones de los antepasados. Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo maldición, porque escrito está, maldito que colgado un madero. Jesús hizo maldición para que toda la maldición de la maldición, Él se la llevara en su cuerpo. Eso está incluido las maldiciones transgeneracionales, las maldiciones de esta mujer. Ya todos mis hijos Jesús pagó. Esta mujer es culpable. Claro, es culpable, claro, pero eso ya Jesús pagó. Está claro eso. Ya Jesús pagó. Ya Jesús pagó. Así es, Jesús pagó. Jesús pagó. ¿Ok? Jesús pagó ya. Ya pagó, así es. ¿Ok? Yo te canto el último, ¿ok? Todos tus demonios están en esta mujer, ¿ok? Están todos ahí, en nombre de Jesús. Sí. Ok. Tengo 22 años gobernándolo. Tiene 22 años, ok. Demonio, el demonio entonces se fue. ¿Sabes que no se fue? Queda este nomás. ¿Cuál este? De mentira. Ok. ¿Tú tienes también demonios en donde la esposa? Hay dos. ¿Tuyos? Míos. ¿Y en este hombre tienes cuántos? El de la mentira es uno, pero se quiere ir. ¿Quién eres tú?
soy el supremo de ellos. ¿Cómo te llamas tú? Tormento. Eso es por eso. A él lo gobierna el poderoso. Y yo tengo miedo contra él. Así es. Porque él se entregó hacia él. Y yo no puedo hacer nada. Porque mayor es el que está en él que yo. Yo a él no lo toco. Porque no puedo tocar a un hijo de él. No voy a gobernar en su vida ni a de sus hijos ni a de su esposa. Porque cuando se entregan a este rey, yo huyo contra las nieblas y me voy a mi fuego donde tengo que estar. ¡Me voy derrotado! ¡Regreso libre! ¡Libre! ¡Voy, voy! ¡Me voy! Voy a pánico. Sin hacer ningún espectáculo, pánico. Número de eso, orden, pánico. Pánico, orden. Pánico, orden. Número de eso, orden. Pánico. Pánico. Escúchame, pánico. No. Pánico, escúchame, no me dejes subir. No. Pánico, esto no fue perdonado. Sí, no fue perdonado, pánico. Pánico, esto no fue perdonado. Sí, no fue perdonado. No. ¿No fue perdonado? No. Pánico. No. Pánico, ¿él le pidió perdón a Dios? No. Pánico, ¿él le pidió perdón a Dios? ¿Un pecado ese? Pánico. ¿No? ¿No pido perdón por el pecado, pánico? Nombre de Jesús, escúchame en pánico. Pánico, escúchame en nombre de Jesús. No. Oh, oh, oh. O sea que... El... No. Escúchame. Oh, oh. ¿Qué pecado fue, pánico? ¿Qué pecado fue? Pánico, ¿qué pecado fue, pánico? No. Pánico, ¿qué pecado? ¡Sabe! Oh, el de que hizo eso con la mujer, ¿no? ¡Sí! Así es. Él ofendió al Señor. Él ofendió con el Señor. ¡No! Pero tú sabes, tú oíste que este hombre pidió perdón por el pecado de ese Dios. Tú lo oíste. Tú lo oíste. ¡Sí! Ok. Y ya Jesús lo perdonó. ¡Ah! Ya lo perdonó. ¿Quieres decirle? Okay, ¿sabes cómo le pasa eso, Pedro? Sí, por eso yo estoy con ella encendido, porque ella antes me hacía mucho caso a mí, y ahora no, y me maldice, me ha quitado muchas almas, y por eso estoy en los hijos de ella. Okay. Bien. ¿Sabes de cuánto estamos a cabo? ¿Cómo se acabó? ¿Cómo se acabó? La enfermedad es todo lo que está en la cinta. ¿Cómo? De la cinta. Se acabó. Su libro ya. Thank you.
dejado libre. El doctor Temoña, el doctor de todo. Tú y tu descendencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Que yo chupilla. Y pese a toda la gente de mis hijos, de todo. Desde que el Señor me recogió, he sufrido demasiado. Y nunca he dejado a mi Señor, siempre he seguido y no me he abandonado. Pero nunca pensé que este momento iba a llegar a mi vida. Tú lo piensas, pensador. Y por eso que este hombre es así, todo lo piensa, ¿no? Todo lo analiza, todo lo piensa, ¿ah? Tremendo. Tremendo, ¿no? Hombre, empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad, mucho, mucho ruido, estaba ganando gente, estaba alcanzando gente, y un brujo de aquí de la ciudad me envió, y varios se unieron para que no continuara. Queríamos terminar con él, pero no podemos, no podemos. Y como no podíamos por fuera, lo inducimos a que él buscara y empezara a leer todo lo que es la mente, control mental, mensajes subliminales. Queríamos trabajar para terminar con él. Pero él empezó a buscar nuevamente a Dios. Y no se dejó engañar. Era muy cuidadoso lo que leía. No puedo terminar con él. Hay muchos que lo envidian. Me han enviado para que yo lo confunda y lo destruya. Muchas almas y los brujos allá se unieron para acabar a este hombre y te enviaron ahí, ¿correcto?
poco lo logro. Por poco lo logro. Pero su esposa intercedió y oró por este hombre. Su madre también oró. Estas mujeres son poderosas. Ok. ¿Qué clase de brujería le hicieron a Tom? Le hicieron... Para siempre. Tremendo, hermano. Tremendo. Y aprovecho este video para decirles a la gente que ve este video. Y le digo otra cosa, pastor. A muchos pastores, si no la mayoría, a la mayoría de los pastores, le están atacando brujerías y ellos no están ni preparados, ni creen no hacen en la brujería, hermano. Y están todos en brujería, están todos con demonios de brujería, hermano. Se unen, pero no, a veces no preparan al pastor a defenderse de eso, a cómo romper todas esas cosas. A veces somos atacados sin saber por cómo, de qué manera cubrirnos o protegernos. Así es. Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio Libera. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo demonios somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si necesita más información, vaya a la página cristolibera.org. Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoníaco. A todos ustedes, bendiciones. Repite lo que dijiste, pastor. Ya he podido orar bien. Las ideas empezaron a fluir. Las cosas empiezan a tomar su rumbo. El rumbo correcto, el rumbo que Dios quiere. Aún ya los pastores de la Alianza ahorita me mandaron a traer porque quieren que les haga un programa. Wow. De cómo hacer una oración, porque tenía yo muchas ideas, pero no podía yo fluir en la oración, y ahora ya puedo fluir. Tengo muchas cosas que Dios me ha dado y se destrabaron. Me puedo expresar mejor. La gente, cuando yo el día martes hablé, Dios empezó a fluir y Dios empezó a hablar a cada persona, y cuando yo les empezaba a hablar, la gente empezaba a llorar de una manera tremenda. Wow. Unción, hermano, y aparte de orar. No, hombre, siento una fluidez y tengo una seguridad, una convicción muy fuerte en mi interior de que el milagro financiero ya está ahí. Amén. Creo, tengo una convicción muy fuerte. Ahora creo más que nunca en la liberación. De verdad que Dios le está usando, hermano. De verdad. De verdad que esta página está siendo de mucha bendición. Y sí, los videos que usted considere poner adelante, yo quiero que la gente sea bendecida, que la gente pues le sirva a esto, porque tenemos que abrirnos a la verdad, como usted dice, a la verdad. Nosotros que predicamos tenemos que ser los primeros en ser liberados. Uh-huh. Los primeros. Porque nuestra esposa, nuestras hijas necesitan también esa liberación. Toda la gente necesita liberación. Uh-huh. Los demonios son reales. Los demonios existen y son los que causan tanto daño. ¿No? Yo cada día me levanto y las cosas quieren venir, pero yo confieso que ya soy libre. Uh-huh. Yo lo confieso, lo creo, y trato de cuidar mi mente, de cuidar mis palabras, de cuidar mis actos. Por eso me tardé en hablar hasta ahora, para ver, para probar el día de ayer. No podía yo hablar ayer porque dije, pues tengo que asimilarlo, pero
hubo pequeñas cosas que me mostraron que realmente la libertad ya está ahí. Amén. Me ha mostrado que realmente me ha llamado, y pues voy a hacer uso de ese llamado y voy a tratar a vivir en santidad. Voy a cuidar mi vida a partir de ahora, mis pensamientos, mis decisiones, me voy a consagrar a Dios al 100%. Y como usted dice, cuando uno está metido con Dios, no tiene tiempo ni para televisión ni para otra cosa, sino para el servicio a Dios. La gente necesita de hombres que realmente amen a Dios y que dediquen su tiempo para ayudar a la gente. No podemos estar viendo televisión, estar por ahí perdiendo el tiempo cuando debemos estar orando, estar preparándonos para Dios. El demonio es el que quería que nos descuidáramos, que como que el demonio nos quería consentir, no trabajes tanto, relájate, ve la televisión un rato, haz esto, haz otro. Me tenía todo preocupado, todo angustiado y perdiendo el tiempo. Pero ahora he entendido que tengo que echarle ganas con Dios. Tengo que echarle ganas. Dice que lo vil y menospreciado yo lo ha escogido. Pero también eso vil y menospreciado tenemos que... Ya Dios nos perdonó, ya Dios nos liberó. Ahora tenemos que cumplir con el llamado. Amén, amén. Ahora tenemos que reponer el tiempo lo más que se pueda. Uh-huh. Tengo 44 años, estaba yo pensando, tengo 44 años. Vamos a pensar que Dios me va a dar la oportunidad de servir a los 60 años, hasta los 60 años, o los 70. No sé, pero vamos a poner los 60. Si tengo 44 años, para 60 me faltan 16 años. Yo quiero esos 16 años vivirlos día a día, minuto a minuto, todo, a dar todo lo que yo dé. Lo que va a dar, lo voy a hacer. Porque creo que Cristo merece lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de palabras, lo mejor de mis pensamientos. Amén. Si Él me ha liberado, yo no puedo pagar con otra cosa más que con mi fidelidad, mi obediencia, mi gratitud y mi trabajo. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Amén. Amén. Ahora, tu liberación fue hace, ¿eso cuánto? Tres días atrás, ¿no? Tres días, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Tu liberación fue el...? ¿Cuándo fue tu liberación? Hace tres días. Sí, fue hace tres días. Sí, estamos en video, hace tres días. La cámara se daña un poco. Sí, tu liberación fue hace tres días. Cuatro días, ¿no? Me acuerdo, casi. Hace poquitos días. Y... martes, miércoles. ¿Cómo? Desde el lunes, ¿no? En la noche. Fue este lunes, ¿no? El lunes, ¿no? El lunes en la noche. La noche, ok, sí, hoy es jueves. Sí, correcto, sí. Y antes tú, o sea, tú como estás haciendo ahora, te estás pensando, es muy diferente a antes, ¿no? Muy diferente. Ah, pues sí, totalmente. Claro, muy diferente. Incluso yo creo que yo ese video te lo grabé, antes lo grabé. Bueno, hermano, gloria a Cristo. Ya tú me tienes incluso el plan para este viernes, sábado, domingo. Viene campaña, ¿no? En México, ¿no? Todo ahí, ¿no? Todos necesitamos liberación, todo liberación. Voy a poner en práctica lo que aprendí con usted y estoy estudiando los videos. Anoche me puse a estudiar todos sus videos y voy a ponerme a estudiar. Voy a sacar todo el provecho de esto y voy a seguir aprendiendo más de usted a través de sus videos, porque están muy interesantes y cosas que me están ayudando. Hermano, antes de que se me olvide, pero un momentico, la campaña. Un momentico, que la cámara aquí quiere dañar. Va a ser una gran diferencia. Es la razón del cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerra espiritual. Es importante que toda persona en el nivel mundial tenga estos libros. Más aquellos pastores o líderes, o aquellos que van a estar en liberación, o aquella persona que necesita liberación. Porque estos libros les puede hacerse también autoliberación. O como compañía con otro cristiano maduro en la fe, puede ir practicando lo que dice acá. Puede
quieres ser libre, con tu liberación, libera. Hermanos, aquí les presento a todos ustedes las conferencias y la mayoría de las liberaciones que hemos hecho, que Cristo ha hecho a través de este ministerio. Venga, empiezo de nuevo. Quiero que ustedes vean todo eso, lo cual es ustedes como guerreros de Jesucristo que están ya aquí en este ministerio. O van hasta este ministerio, pueden ver y usar para cuando usted va a evangelizar o hablar sobre este ministerio de liberación, Cristo libera. Toda esta herramienta está disponible para todos ustedes, para todos nosotros. Recuerden lo que usted puede empezar a trabajar desde ya. Puede empezar a trabajar desde ya. Este video, esta conferencia que estamos haciendo hoy, va a quedar grabada, es más, la estoy grabando y va a quedar disponible para usted. ¿Sí? Poca gente que ha sido liberada, sanada, enfermedades, es una campaña que tuve en Colombia, pueblo, gente sanada, enfermedades raras ahí, pastillas, tomando, todo eso se acabó. Cristo vino realmente a darnos libertad. Entonces, toda esta conferencia, esto que está aquí, ¿no?, es para usted. Para que usted desde ya empiece usted este momento a pertenecer a este Ministerio de Liberación, Cristo Libera. Me envía en la página aparece, en Cristo Libera aparece cómo afiliarse, cómo apoyar este ministerio. Somos un equipo, no es bueno trabajar en desunión. Necesitamos que estemos unidos en este ministerio. Que todos veamos la visión de este ministerio, para que no se salga esa visión y sigamos avanzando. Ahí está un poco gente que fue, aparecen muchas, son bastantes. O sea, que estamos en YouTube, también estamos en la página de Dios Tú, esa página de Dios Tú de un amigo. Ahí también tenemos muchos videos, son muchos, son miles y cada vez más. Más porque este ministerio, los que están en el equipo de liberación, diariamente hacen liberaciones en todo el mundo. Entonces cada vez estamos más y más apareciendo en todos los medios de internet, medios de sociales. Son mucha gente que ha sido liberada en este ministerio, mucha gente, son miles. Para la gloria de Jesucristo. Entonces esto me tiene que dar fruto. A esto que nosotros lo invitamos, hermano. Lo invitamos a unirnos. Hay que unirse. Le brindamos todo el apoyo a ustedes. Para que usted monte en su iglesia, en su célula, equipo de liberación, y enseñe a ellos a ser libre. Solo no se meta. O sea, necesitamos usted participe. Este es Jesús, estamos buscando guerreros, de hecho así es, y usted pertenece a ese guerrero. Ahí aparece ahora las conferencias, todo eso está en la página de internet, ¿okay? Toda esa información está en la página de internet. Ahí está la conferencia que hemos tenido. Después de esto vamos a mostrar un corto video que me impactó, del cual indica mucho lo que es trabajar en unión. Ahí están todos ahí. Conferencias. Hay más de 50 conferencias disponibles para ustedes. Ya es hora de poner en práctica todo lo aprendido. Ya es hora. Para la gloria de Jesucristo. Como siempre, Él es digno. Él es digno. Por los siglos, siglos. Están muchas conferencias. El equipo de liberación también está... No. Lo llama, es él. Ahí tenemos
Hermanos, espero que hayan disfrutado de esta conferencia. Muchos mensajes, muchas cosas que usted puede hacer y está ya disponible en este ministerio para que usted únase. Ahí es todo lo que usted le presenté, se encuentra disponible en la página de internet para que usted lo distribuya. Esta conferencia incluso yo la voy a sacar, usted puede sacarla, puede sacarla para que usted pueda repartirla a pastores o a personas que quieran usted que conozcan liberación. Hay varias formas que usted puede pertenecer a este ministerio. En la página encuentran, dice contacto, me envía su información, nombre, apellido, WhatsApp, teléfono, para comunicarnos con usted, para ver cómo usted puede, para que usted para los pasos, cómo permanecer, cómo estar en este ministerio, empezar a trabajar desde ya. Incluso tenemos unas hojas que las entrega al ya lista, esas hojas están en la página de internet, que son cartas dirigidas a pastores o a líderes. Se las voy a leer a usted. Ahí está en PDF, donde dice para pastores. Ahí están los videos incluso de liberación que pusimos ahí. La invitación a pastores. Tenemos mucha información ahí para que usted haga en CD, DVD. Tenemos esta carta que se la voy a leer a usted. Ahí está. Usted puede bajarla para que usted empiece a repartirla. Ayer un hermano que está recién con él, apenas me habló, dice que ya a rato me había visto. El hombre dice, yo quiero pertenecer al equipo Liberación, ¿qué hago? Y le dije, no, hay todo lo que está en la página de internet. Y ayer me llama, en la tarde, y me muestra las copias estas, de que ha repartido a pastores que viven en República Dominicana. Tremendo. Él ha repartido y dice, voy a recorrer todo el país. Yo no sé si el país es grande. Dice, no, es grande. Dice, no, es grande el país. Voy a repartir toda esta información porque el pastor y la iglesia debe saber toda esta información. Entonces, tremendo. Y así hay muchos de ustedes trabajando ahí que ni conozco. No se han presentado. Que me gustaría que me contactaran para conocerlos. Porque bueno, los hijos de Dios conocerse. Esta carta que va a dirigir a los pastores, que usted puede entregársela. O sea, hay varias formas de nosotros podemos pertenecer a este ministerio. Una, puede ser usted hacer liberación, aunque la orden para todos, y yo sé que puede hacer liberación, porque tenemos la conferencia, tenemos todo, y yo sé que el Señor lo quiere usar en liberación. Usted hace liberación, otra puede ser, usted entrega la página de internet de este ministerio a pastores o la reparten por internet, Facebook, lo que sea. Usted puede repartirlo, puede imprimir las hojas y repartirlas en lugar de trabajo o donde usted vaya, la reparte, carro, reparte. Y está trabajando, recuerde, está trabajando para Jesucristo, no para mí, para Jesucristo. Estamos organizados, sí, pero es para Cristo. Entonces usted puede entregar eso. Otra forma de usted de ministrar, de apoyar esto, hay muchas formas, la que Dios le traiga en su mente puede hacerlo. Otro puede ser en unas ofrendas, donaciones, es posible. Nosotros no pedimos nada, pero si nadie nada se apoya a este ministerio, lo hacemos, porque el obrero tiene su trabajo, su salario, y hay mucho del equipo que son gente muy personas muy humildes, también económicamente mal, y desean y deben apoyar. Por eso incluso yo cuando alguien me pide ayuda de liberación, y usted vive en un país donde tenemos sedes, yo lo remito allá a la sede. Más aún antes le digo a usted que cuando vayan a la sede ese, hablar con el hermano o con la hermana que la libere, que la liberación, le lleve cualquier ofrenda económica, ¿ok? Porque es bueno ya, entonces yo siempre le recalco eso.
lo que sea, un centavo, lo que sea, pero que le lleve algo. Es necesario eso ya. Porque la persona, entiendo que la persona está con, de corazón, trabajando en esto y es justo. Que le dé una pequeña ofrenda. Entonces eso también hace parte. O usted dice, yo voy a dar una ofrenda, Roger, para esto, o que lo hago. Otra forma que usted puede hacer también es esto. Tenemos la página de Facebook. En la página de Facebook, usted puede promoverla. Dígame, Roy, yo quiero hacer una página de Facebook y promoverla. Sí, puede hacerlo. Usted, claro, coordinación acá con nosotros, le ayudamos, o usted hace el ponemos el logotipo a la Facebook de Cristo Libera, le colocamos el teléfono de usted, su dirección, para que esa página que es de usted, lógicamente avalada por el Cristo Libera, el Ministerio de Cristo, usted la promocione, la reparte entre sus amigos, haga, incluso invierta algo de dinero en la página de Facebook para promoverla, porque funciona mucho así. Usted quiere tener 10.000, 5.000 seguidores en Facebook que conozcan a Cristo Libera, usted invierte también parte económica. Yo lo hago, el hermano Roberto lo hace y muchos ministerios lo hacen. Y el hermano Roberto, ya incluso de mirar, tiene más de 7.500 personas de seguidores en la Facebook de México, Cristo Libera México. Entonces, esto también es parte, ahí también usted puede invertir en este ministerio. Usted agarra y su Facebook y la promueve. Entonces, hay muchas formas. Usted puede contactarme y solo es que usted quiere. Si usted desea, yo sé que sí. Eso abre la puerta. Entonces, para que usted pueda pertenecer a este ministerio. Nos gustaría apoyarlos a usted. Nos gustaría. Entonces, tenemos toda esa información ahí. ¿Qué más podemos decirle a ustedes? Tenemos toda la información que usted empieza a trabajar ya en este ministerio. Tenemos los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp, ahí siempre paro constantemente comunicándome con todos los que están ahí. Nos ayudamos mutuamente, oramos mutuamente, ponemos videos, todo. O sea, hay muchas cosas que usted puede pertenecer a este ministerio. ¿Okay? Necesitamos que esto, lo más pronto posible, se extienda en todo el mundo. Lo más pronto posible. Jesucristo ya viene pronto y necesitamos darle duro a esto. Darle duro a esto. Para la honra y gloria de Jesucristo. Para mi Señor. Hermanos, déjenme orar por un poco por ustedes, aunque son un segundo, un minuto. Porque recuerden que también tenemos tenemos oraciones de 5 horas, 2 horas, hora y media en la página de internet, en Cristo Libera. Y usted las escucha y mucha gente está siendo liberada, Jesús liberando mucha gente a través de esas oraciones. Entonces, que usted ya acabe por ahí, si quiere escuchar la oración, se sienta ahí. Yo sé que he liberado, sanado de esos demonios, de esa enfermedad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sin embargo, déjeme orar por algo por usted, porque siempre acostumbro orar por cada uno de ustedes después en el transcurso de esta conferencia. Señor, mi rey, voy a orar por esta persona que está viendo esta conferencia, Señor. Gracias, Jesús, porque tú hasta hoy nos has traído, Señor. Y nos has ubicado para trabajar para tu reino, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Digno. Cierra los ojos, hermano, por favor. Cierra los ojos. Espíritu Santo de Dios, sigue trabajando acá. Tú sabes que tú trabajas acá. Tú eres el que libera a la gente. Sigue liberando aquí a la gente. Ya empezó la liberación, ¿ok? Tus ángeles aquí, Señor, ministrando lo que están viendo esta conferencia, Señor. Liberando, Señor. Entonces, demonios, en el nombre de Jesús, demonios, ahí salen esa persona inmediatamente. Demonios, váyanse a estas mujeres, esta persona. Mujeres y hombres, niños de esa casa. Desúquenmelo. Ahora, en el nombre de Jesús. Todos, desúquenmelo. Ya. Se acabó. Usted no puede casarse más a estas personas. Ni en su casa. No. Desúcúpenlos, todos, en el nombre de Jesús, desúcúpenlos. Esos pecados fueron quitados ya, ustedes saben que fueron quitados ya. Esas maldiciones ya fueron quitadas. Esos pactos de brujería fueron quitados. Usted no tiene nada que hacer ahí, nada. Ustedes saben la verdad, demonios. Ustedes saben la verdad, demonios. Saben la verdad, desúcúpenlos. Ah, se llevan todo, ¿qué? No dejen ningún demonio escondido ahí, ni enfermedad. Y ese es todo su reino, el que en el nombre de Jesús, de ellos, esposo, esposa, familiares, todo el negocio, váyanse totalmente en el nombre de Jesús.
para adentro la dimos todo. Fuera de ahí. No sé qué ni uno solo hay, ¿ok, demonio? Ni uno solo. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Todos de ahí. En nombre de Jesús salen todos, todos. No se me caen en un solo demonio ahí. En el nombre de Jesús, la hora que te atije de parte de Satanás a esta persona, yo en el nombre de Jesús la cancelo. Esa brujería, esos conjuros que hicieron ahí, esos rezos que hicieron ahí, yo en el nombre de Jesús las anulo. Todos los que han anulado. Demonios, no tienen nada que hacer ahí. No. Fuera de ahí. Fuera de ahí, en nombre de Jesús, fuera. Fuera. No se ve que ni un solo ahí. No, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo. Eran culpables, sí, tienen que pagar. Pero Jesús se puso en lugar de ellos. Todo el castigo Jesús lo recibió. Todo el castigo Jesús lo recibió. Así que ustedes saben la verdad. Desocúpelo. Fuera de ahí, todos, en el nombre de Jesús. Todos. Fuera. Todos. Los arranco en el nombre de Jesús de su pensamiento, de su mente, los arranco de su cabeza, los arranco en el nombre de Jesús para adentro del abismo. Los arranco de su espalda, cansancio, te vas de ahí, de corazón, de corazón, de taquicardia, te vas en el nombre de Jesús, de ahí, de su estómago, fuera de ahí en el nombre de Jesús. De sus partes íntimas, sale de la matriz, pene, lo que sea, salen todos en el nombre de Jesús. No se cae ningún demonio en estos hijos de Dios, ni en su rodilla, ni en su pierna, nada, ni su codo, ni brazo, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí todos. Cansancio también te va a dar en el nombre de Jesús. Cansancio se acabó. Ruina económica, ruina te va a dar en el nombre de Jesús. Destrucción, fuera de ahí. Enfermedad, también contigo enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera, todos. Todos se van de ahí en el nombre de Jesús. No se me cae ni un solo demonio. No. Ni uno solo. Yo sé que ustedes se quieren quedar en estos hijos de Dios. Se quieren quedar años estar ahí. Pero ustedes saben que eso no depende si quieren o no quieren. No depende de eso. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que estas personas fueron perdonados. Y fueron perdonados por efecto. La consecuencia que son ustedes y enfermedades se acabó. Tienen que desalojarlo. De su pelo, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Todos de ahí. Taquicardia. Taquicardia. Ataque de corazón, también te va de ahí en el nombre de Jesús. Fuera taquicardia, fuera muerte. Miedo, también contigo miedo. Desocúpelo, en el nombre de Jesús. Miedo fuera de ahí. Esquizofrenia, también te va de ahí, esquizofrenia. Con tu reino, salen todos demonios de ahí en el nombre de Jesús, con su reino incluido. Todos de ahí. En nombre de Jesús. Todos se van de ahí, fuera. Todos, todos, todos se van de ahí. En el nombre de Jesucristo. No se queda ningún demonio en estos hijos de Dios. No se queda. Recojan todo. Metan todo en su maleta, en su mochila. Empaquen todo en el nombre de Jesús. Empaquen todo. No se me deja nada ahí, nada. Empaquen todo en el nombre de Jesús. Y los arranco y los envío todos para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Con todo su reino. Todo su reino. Fuera de ahí. Se acabó. Se acabó. Fuera, suéltelo, suéltenlo, en el nombre de Jesús, suéltenlo, suéltenlos, en el su garganta, suelten la garganta en el nombre de Jesús, suelten a estos hijos de Dios, suelten a estos líderes, suelten a estos guerreros, pereza, duda, también te va de ahí en el nombre de Jesús, fuera, desocúpenlo, tristeza, también te va de ahí tristeza en el nombre de Jesús, tristeza, no te quedas en ello, fuera de ahí. Nombre de Jesús, fuera de ahí. En tu nombre Jesús, de cada otra persona, libre en tu nombre Jesús. Hermanos, son libres ahora en el nombre de Jesús. Son libres, libre. Declara la libertad, hermano. Diga, soy libre. Parece la silla ahora a la cama. Abra los ojos y diga, soy libre. Dígalo con fuerza. Yo estoy cansado ahora, pero ustedes, parece y dígalo con autoridad. Estoy libre en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Me perdonó, así que demonio, fuera de mi casa, en familia, en el nombre de Jesús. Alce la voz
ahora mismo en el nombre de Jesús. Alza la voz, abra los ojos y hable con autoridad. Mueva los brazos. Si tiene dolor en la espalda, dile, demonio, te arranco en el nombre de Jesús. Ahí. Cansancio te echo fuera en el nombre de Jesús. Aquí. Totalmente hecho, lo arranco, lo desarraigo en mi mente, se emociona, los expulso en el nombre de Jesús. Repita, los expulso en el nombre de Jesús. Repita muy fuerte. Soy libre. Soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre. Son libres, hermanos. Son libres. Son libres. Para honra y gloria de mi Señor Jesús. Cristo. Nos vemos en media hora. Voy a parar la transmisión ahora, pero en media hora ya esto está disponible en YouTube y en la página de internet. Más o menos ahora aquí. Voy a parar un poco la programación ahora, pero en media hora se pueden conectar. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones, hermanos.